¿Cómo están? How are you? Bien, bendecidos. Okay, muy contento de estar de nuevo con nosotros. We're very happy to be here with you once again. Bueno, ¿cuántos vinieron con la expectativa de recibir algo especial del Señor hoy? How many of you came with the expectation to receive something special from God? Something special. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos abra el entendimiento y que toque la necesidad de nuestro corazón. Levanta tu manito allí donde estás, sentadito. Padre, yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Pido que hoy tu palabra traiga vida. I ask that your word today may bring life. Que tú unjas al instrumento que has escogido para traer esa palabra. That you move the instrument that you've chosen to bring that word. Y que pienses en la necesidad de cada uno de tus hijos. And that you think in the need of each one of your children. En la formación que nos das, buscando siempre que seamos felices. In the formation that you give us, always seeking for us to be happy. Te damos gracias por tu amor. We give you thanks for your love. Gracias por pensar en nosotros. Thank you for thinking about us. Espíritu de Dios, ven sobre este tiempo. Spirit of God, come over this time. Que tu presencia nos dé vida a través de la palabra. Let your presence give us life through the word. Que con cada frase y cada palabra dada, that with each phrase and each given word, tú hables a nuestra necesidad, you may speak to our need, y a tus propósitos con cada uno de nosotros, to our, your purposes with en el each nombre one de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Bueno, empezamos el mes pasado una nueva serie. Well, last month we started a new series que hemos llamado Todo Tiene Su Tiempo. That we've called Everything Has Its Time. Diga conmigo esa frase: Todo Tiene Su Tiempo. Say with me: Everything Has Its Time. Dice la palabra que hay un tiempo para cada cosa. The Word of God says that there is a time for everything. Y en verdad, lo que consideramos como tiempo no es otra cosa que vida. And in reality, what we consider as time is nothing else but life. Cuando te preguntamos cuántos años de vida tienes tú, when we ask you how many years of life do you have, nos referimos a medir el momento en que tú llegaste a esta tierra. We refer to measure the moment in which you came to this earth. Hasta el día de hoy. Up until today. Así que el tiempo es vida. So time is life. Y al decir que cada cosa tiene su tiempo, and in saying that everything has its time, hay que saber conocer los tiempos de la vida. We need to learn to know the times of life. Para vivir cada tiempo a plenitud. To live each of its times to its fullest. Una persona que no sabe esto puede vivir un desorden en su vida. A person that doesn't know this can live a disorder in his life. En su niñez puede estar viviendo lo que tendría que vivir en la edad adulta. They can be living in their childhood what they should have been living in their old age. Como también hay adultos que viven como si fueran niños. Just how there are adults that live as if they were children. Porque no entienden que todo tiene su tiempo. Because they don't understand that everything has its time. Como la visión que Dios nos ha dado es la de levantar una nueva generación. Since the vision that God has given us is the one of lifting up a new generation, esa nueva generación debe tener un conocimiento de los tiempos y sazones que Dios nos da. That new generation needs to have knowledge of the times and seasons that God gives us. Tú necesitas saber cuál es tu tiempo actual. You need to know what your actual time is. ¿Y qué deberías estar haciendo en este tiempo? And what you should be doing in this time. Eso te daría una claridad de cómo está el plan y propósito de Dios respecto a tu vida. That would give you clarity as to how the plan and purpose of God is in respect to your life. Hay muchas etapas de nuestra vida que se agotaron sin nosotros sujetarnos al plan y diseño divino. There are many stages of our lives that were worn out or that ran out because we weren't subjected to the time and plan of God for our lives. Eso siempre traerá dificultades en nuestro desarrollo como personas. And that will always bring difficulties in our development as people. Hoy vamos a la lección número 2 de Todo Tiene Su Tiempo. Today we're going to go to lesson number 2 of Everything Has Its Time. El tiempo de la gestación. The time of gestation. Ese es un tiempo para la vida. That is a time of life. El tiempo de la gestación. The time of gestation or... En varias ocasiones del Antiguo Testamento, especialmente en relación a Sara, in many occasions in the Old Testament, especially when being related to Sarah, la Biblia usa la frase el tiempo de la vida. The Bible uses the phrase the time of life. ¿Qué es el tiempo de la vida? What is the time of life? Es el momento en que la vida te permite entrar a ciclos específicos. It's the moment in which life allows you to enter into specific cycles. Tú puedes hacer planes para tu vida.
You can make plans for your life. Pero el tiempo de la vida es lo que la vida te permite más allá de tus planes. But the time of life is what life allows you to have beyond your plans. Y hoy hablaremos del tiempo de la gestación. And today we're going to be talking about the time of gestation. Usted dirá por qué es importante conocer el tiempo de la gestación. Yo ya estoy bien crecido. You may be asking why is it important for me to know this time of gestation or of birth. Por varias razones necesitas conocer el tiempo de la gestación. For many reasons. You need to know about this time of gestation. La primera razón es por si tú quieres tener hijos algún día. The first reason is if you want to have children in any point of your life. Tú tienes que saber qué debe hacerse en esos 9 meses de gestación para esa criatura. You need to know what needs to be done in those 9 months of gestation for that baby. Y debes saber qué cosas debes o no debes hacer mientras cargas la criatura dentro de ti. And you must know what things you must and shouldn't do when you're carrying that baby within you. En el caso de nosotros los hombres que no cargamos el bebé. In our case as men, when we don't, since we don't carry the baby. Debemos saber qué responsabilidades adquirimos para esos 9 meses en torno a esa criatura. We need to know what responsibilities we have to acquire in those 9 months in regards to this baby. Un tema muy importante además por la aprobación generalizada del divorcio en el mundo, del aborto, perdón, en el mundo. A topic that is also quite important due to the general world approval of abortion. Todo comenzó con la muerte de Abel. Everything began with the death of Abel. Después, la muerte de los niños en Egipto para que no se levantara un libertador, Moisés. Then the death of children in Egypt for a liberator not to rise, Moses. Después el asesinato de infantes por parte de Herodes para matar a Jesús. Then the death of children by King Herod in order to kill Jesus. Y hoy el aborto como una forma de asesinar la generación que preparará la tierra para la venida de Jesús de nuevo. And today abortion is a way of murdering the generation that will prepare the earth for the coming of Jesus. La segunda razón por la que es muy importante conocer esto del tiempo de la gestación. The second reason why it's very important to know this about the time of gestation. Y hoy lo vas a aprender. And today you're going to learn it. Es porque muchas de las actitudes tuyas hacia la vida. It's because many of your attitudes towards life. Muchos aspectos de tu identidad humana. Many aspects of your human identity se engendraron en tu gestación. Were given to you in your time of gestation. Afectaron tu vida en esa época. They affected your life in that time span. Que da como resultado lo que tú eres hoy. Which gives as a result who you are today. Y si tú no logras entender eso espiritualmente. And if you're not able to understand that spiritually. Tú asumirás como identidad lo que fue un accidente dentro de tu tiempo de gestación. You will assume as an identity what was in reality an accident in your time of gestation. ¿Estamos enchufados hasta ahí o qué? Are we plugged in? Up until okay. There. Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. Ecclesiastes chapter 11 verse 5. Wow. Esto se escribió cuando no había todavía ecografías. This was written when there still didn't exist ultrasounds. No había todavía un progreso en la ciencia para conocer estas profundidades. There wasn't a progression or there wasn't progress in science to know these depths. Leemos la palabra. Let's read the word. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. As you do not know what is the way of the wind, or how the bones grow in the womb of her who is with child, so you do not know the works of God who makes everything. El hombre con su ciencia ha tratado de encontrar respuestas a muchas preguntas. Men with science have tried to find answers to many questions. Y ha encontrado muchas respuestas. And they have found answers to many of them. Pero no a todas. But not all of them. Hay cosas que el hombre todavía no sabe cómo ocurren. There are things that men still do not know how they happen. Una de ellas es ¿cómo procesa una célula dentro del cuerpo de una persona hasta volverse otra persona? One of them is how a cell within one person's body can be processed until it turns into another physical human. Genéticamente se ha llegado a muchas conclusiones. Genetically, a lot of conclusions have been made. De cómo a partir de una célula comienza a generarse un cuerpo. Of how from a cell a body begins to generate. Pero todavía nadie sabe de dónde aparece la vida. But still, nobody knows where life comes from. Alguien dijo, yo no creo en Dios. Somebody said, I don't believe in God. Porque no lo veo. Because I don't see him. Bueno, si solo lo que se ve es lo que tú crees. Well, if the only things that you believe in are those that you see. Entendemos que tú no tienes inteligencia porque no se te ve.
then we understand that you don't have intelligence because we can't see physically your intelligence. Mucho menos creemos que tú tengas amor por tu sacrosanta madre porque no se ve. We could even say that we don't believe that you have love for your mother because that love can't be tangible, tangibly seen. Y para ser congruentes con lo que decimos, and to be coherent, si solo crees en lo que ves, if you only believe in what you see, apaga tu celular y no lo uses porque no se alcanza a ver las ondas que traen la información que tu celular te da. Then turn off your phone and don't use it because all the waves that are used to bring the information from and to your phone are not seen. You can't see them. Por eso la Biblia dice, dice el necio, no hay Dios. That's why the Bible says that the wicked says there is no God. El necio se las da de científico, pero sigue siendo necio. The wicked person thinks they're scientific, but they're still wicked. Dios es nuestro creador. God is our creator. El creador de todo lo que existe. The creator of everything that exists. Él ha creado no solo la vida. He has created not only life, sino que ha establecido procesos para que la vida exista y progrese. But he has established processes for life to exist and to progress. Pero Dios es el creador. But God is the creator. Su poder crea de la nada. His power creates something from nothing. Hay una diferencia entre crear y hacer. There's a difference between creating and making. Hacer es transformar la materia prima. Making is transforming this primary matter. Mientras que crear es sacar de la nada. While creating is bringing out of nothing. Dejemos a Dios a un lado. Let's leave God to the side. Pensemos en un artista. Let's think about an artist. Una persona es un artista, es un pintor. A person is a painter, an o es un escritor. Or they're a writer. Y entonces hace una obra. So then they create a work. Dicen es el creador de esa obra. They say he's the creator of that. ¿Por qué work? Es el creador? Why is he the creator? Porque no había nada y en un lienzo plasmó eso que ahora existe. Because there wasn't anything and in a time span he made this that now exists. Porque no había nada en unas hojas blancas y ahí puso conceptos y creó un libro. Because there wasn't anything in these blank pages and then he wrote concepts and now we have a book. Eso mismo ocurre con Dios. That same thing happens with God. Todo Dios lo ha creado de la nada. God has created everything from nothing. Todo lo que hay existe por él existe. Everything that is and exists exists through no him. No solamente por él existe. Not only does it exist because of him or through sino him, que en él subsiste y cumple un propósito cada cosa. But it survives and continues to survive in him and it fulfills its purpose in him. Dios da origen a los procesos de la vida. God gives origin to the processes of life. Eso se descubre del paso del tiempo. That is discovered with the as time goes by. La vida no es un acto mágico. Life is not a magical act. La vida es un proceso que obedece a un diseño divino. Life is a process that obeys a divine design. Es por eso el Dios que hizo los cielos y la tierra. That is why the God that made the heavens and the earth. Tuvo una idea más grande que la creación. He had an idea that was greater than creation. Algo que superaba la posibilidad de sacar de la nada. Something that overcame the possibility of bringing from nothing. Y es crear una fuente para producir vida. And it's to create a source to produce life. Es decir, que la vida no fluyera de él, sino él poner fuentes de donde la vida salga. It's to say that life wouldn't flow from him, but establish sources from where life could flow out. Entonces Dios diseñó diferentes especies. So then God designed a different species. Y a esas especies les dio la posibilidad de reproducirse. And he gave those species the possibility to reproduce. Todo lo que tiene vida en este plano material, everything that has life in this material plane, fue diseñado para multiplicarse. Was designed to be multiplied. Las plantas que tienen vida se multiplican. The plants that have life multiply. Los animales tienen vida se multiplican. The animals have life, they multiply. Las bacterias que tienen vida se multiplican. The bacteria that has life, they multiply. Los seres humanos también nos multiplicamos. Human beings, we also multiply. Porque hemos sido creados en un diseño para generar vida. Because we have been created in a design to generate life. El hombre es la corona de la creación. Men are the crown of creation. La máxima expresión de ese motor de vida. The greatest expression of that engine of life. La razón por la que somos la corona de la creación. The reason why we are this crown of creation. Es porque nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza del creador. It's because we were designed in the image and likeness of our creator. Dios no se parece a un perro ni a un árbol. God is not like a tree or a Dios dog. Nos hizo como él es.
God made us as he is. Somos una expresión viva de él. We're a living expression of him. Así que no tenemos la oportunidad de crear la vida, so we don't have the opportunity to create life, pero sí podemos generar la vida, but we can generate life, si cumplimos con las normas mínimas que él pide. If we fulfill the minimum norms that he's asking. Podemos, diga conmigo, procrear. We can say with me procreate. Diga conmigo procrear. Say with me procreate. Por ejemplo, for example, los ángeles, angels, son personas, they're people, personas espirituales, spiritual people, pero ellos no tienen vida humana. But they don't have human life. Ellos no pueden procrear. They can't procreate. La Biblia dice que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. The Bible says that in heaven they don't get married and marriage is not given. No hay ángeles y ángeles. There's no male angel and female angel. Alguien preguntó, ¿y cómo yo sé que las mujeres no van al cielo, que no hay mujeres ángeles? And somebody asked, how do I know that the women don't go to heaven or that there's no female angels? Otro despistado dijo, porque nunca se ha visto un ángel que se le vea la tira del brasier, pero eso fue una mala expresión. Some guy said, oh, because you've never seen an angel that has a brass strap. That's just a Los ángeles son seres creados por Dios. Angels are beings created by God. Pero no en este plano. But not in this plane. No pueden generar vida dentro de ellos mismos. They can't generate life. Satanás, por más poderoso que se crea, no puede generar vida. Sí genera muerte. Satan, as powerful as he may think he is, he can't generate life. He can't generate death. Es por eso que dice que fuimos hecho poco menor que los ángeles, dice un texto, por poco tiempo. That's why the Bible says that we were made a little less than angels, only for a small time. Pero otra versión de ese mismo versículo del Salmo 8. But another version of that same verse of Psalm 8. Dice, lo has hecho poco menor que el Elohim. He says you've made him a little less than the angel. Poco menor que el Dios eterno. A little less than the eternal God. Que es lo que nos hace poco menores. What makes us a little less. Que Dios crea, nosotros procreamos. That God creates, we procreate. ¿Estamos todos enchufados hasta ahí? Are we all plugged in? Esto está muy complicado there? Y muy técnico. ¿Vamos or, bien? Or is this too technical, too complicated? No, anímeme, diga, dale Rubén, anímeme. No, cheer me on, say Rubén, come on. Ok. En torno a eso, a la capacidad de procrear, al producto de esa procreación, lo llamamos hijos. In regard to this, in the capacity to procreate, the product of that procreation, we call them que children. Yo siempre digo que Dios nos permitió jugar a ser dioses. That I always say that God gave us this chance to porque be nos permite gods. Con nuestra vida levantar seres a nuestra imagen y semejanza. Because he allows us with our life to lift up beings or raise beings. Esos son our los image hijos. And likeness. Those are children. Gente hecha a nuestra imagen y semejanza. People made at our image and likeness. Bueno, ¿cuál fue el diseño del Padre para que nosotros produzcamos hijos? Well, what was the design of the Father for us to produce children? ¿Cómo se relaciona el plan de traer hijos en la sujeción al tiempo? How is the plan of bringing children subjected in the relation to time? No se olviden, la vida viene de Dios. Don't forget, life comes from Pero God. Él estableció procesos para que la vida se genere y se preserve. But he established processes for life to be generated and to be preserved. Y aunque la ciencia no puede distinguir dónde está la vida, pues trata de estudiar cómo se produce. But even though life can't define where life comes from, it does try to define how it's produced. Es por eso que queremos estudiar el tiempo de la gestación. That's why today we want to study the time of gestation. Y la importancia de ese tiempo en el propósito de Dios con el ser humano. And the importance of that time in the purpose of God with human beings. Vamos a hablarte a ti. We're going to talk to you. ¿Cuánto influye en tu vida la gestación que tuviste en el vientre de tu madre? How influential is in your life the time of gestation that you had in the womb of your mother? Y estamos hablándote a ti para tus nuevas generaciones. And we're talking to you for your new generations. ¿Qué pasa cuando decides tener un hijo y en ese tiempo de gestación qué va a formarse en esa criatura? What happens when you decide to have a children and in that time of gestation what's going to be formed in that baby? No hablo de la parte física, eso pregúntelo a un doctor, él le va a explicar. I'm not talking about the physical part, you can ask a doctor that and he'll Yo hablo de la persona. I'm talking about the person. ¿Qué influencia tiene esos 9 meses en lo que viene para un ser humano? What influence do those 9 months have in what comes from a human for a human being? Hablemos primero de lo que yo he llamado el maravilloso milagro de la gestación. Let's first talk about what I've called the wonderful miracle of gestation. Eclesiastés 3:2 dice. Ecclesiastes 3:2 says. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Yes, please. It says a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted.
Dios ha establecido un tiempo para cada etapa de la vida. God has established a time for each stage of life. Que viene desde el tiempo de nacer hasta el tiempo de morir. That comes from the time when we're born to the time we die. En ese lapso de tiempo tú construyes tu historia eterna. In that lapse of time you build your eternal story. No te estoy diciendo que construyas algo en la tierra, hablo de construir algo eternamente. I'm not saying that you build something on earth. I'm talking about building something eternally. Tú puedes vivir 100 años en la tierra. You can live 100 years on earth. Pero eso es nada para la eternidad. But that is nothing in comparison to eternity. Lo que vas a vivir en la eternidad, what you will live in eternity, se determina en el tiempo de tu vida terrenal. Is determined in your time of eternal of earthly life. Es por eso que debes saber qué hacer entre la vida y la muerte. That is why you need to know what to do from the moment you're born until you die. No puedes dejar que la vida se te vaya sin tener el control de tu proyección eterna. You cannot let life just slip away without you having control of your eternal life. Los años de tu vida terrenal, the years of your earthly life, son un corto lapso en comparación a la eternidad. Are a short span in comparison to eternity. Es por eso que Dios quiere que conozcamos los tiempos. That's why God wants us to know our times. Todo se inicia no con tu nacimiento, everything begins not with your birth, sino con tu gestación, but with your gestation. Lo demuestra la ciencia, así hoy los grupos pro-abortistas lo nieguen. Science proves it, even if pro-abortion team people or groups deny it. Cuando la célula del hombre y esa célula de la mujer se unen en el lugar adecuado. When the cell of men and when the male cell and the female cell join each other in the right place, Dios se ha comprometido a gestar la vida. God has been had the compromise of gestating life. Y fluye la vida. Life to life. And a partir flows. De la gestación comienza un proceso de una vida. And from that point of gestation, a time of the process of a life begins. No estoy hablando de la vida que existe. I'm not talking about the life that exists. Estoy hablando de una vida que tiene eternidad. I'm talking about a life that has eternity. Porque lo que nace de Dios es eterno. Because what is born from God is eternal. Solo que a partir de ese momento se definirá qué pasará eternamente con esa vida que Dios concede. It's just that starting from that moment, what's going to happen with that life eternally will be defined. Para que ese milagro de la vida se pueda dar. For that miracle of life to come to be. Se requieren ciertas condiciones específicas. Certain specific conditions are required. Lo primero, las condiciones naturales para la gestación. First are the natural conditions for gestation. Así llore el mundo, se requiere de un hombre y una mujer. Even if the world doesn't like this, a man and a woman are required. Coja a los gays, mándelos a una isla y se acaba la raza humana. Take gay people, send them to an island and human race would just be extinct. No pueden dar vida. You can't give life. Por eso tienen derecho a que se les respete como seres. That's why they have the right to be respected como personas. As people. Pero no tienen los mismos derechos de los que producen vida para la sociedad de la que recibe alimento, de la que se alimenta por personas. That's why, but they don't have the same rights of the people that actually produce life in a society that is fed from. ¿Quién construye la sociedad? Who builds up society? Las personas. People. Quienes producen personas deben tener unos derechos especiales. Those that produce people must have special rights. Porque están dándole instrumentos a la sociedad. Because they're giving instruments, providing. Quienes no producen personas, those that don't produce, tienen people, muchos derechos, have many rights, pero no los mismos derechos. But not the same rights. ¿Me entiende eso? Are you understanding this? Cuando usted decide entrar en una ley, usted se sujeta a esa ley. When you decide to enter a law, you must be subject to that law. Y esa ley lo ampara. And that law helps you. Así que Dios nos permite generar vidas. So God allows us to generate. Pero lives. Lo primero que se requiere son condiciones naturales. But the first thing that is required is natural conditions. La semilla sana de un hombre, the healthy seed of a man, puesta en las entrañas de una mujer, placed in the womb of a woman, que debe tener todos unos mecanismos en orden. That must have all these mechanisms in order. Y cuando esa semilla de ese hombre logra alcanzar a ese óvulo de esa mujer. And when that seed of that man is able to reach the egg of that woman. Y todo está ordenado adentro. And everything is organized within. La vida fluye. Then life flourishes. Es por eso que la gente que no puede tener hijos. That's why people that can't have children. No puede culpar a Dios. Can't put the guilt. Dios on God. Ha hecho el diseño. God made the design. Dios ha prometido darle vida. God has promised given to give them. Pero life. Si los instrumentos no son correctos. But if the instruments are no not es culpa the correct de Dios. Ones, then it's not God's fault. No vamos a culpar a nadie. We're not going to put the pero fault no es Dios anyone. El culpable. But it's not God's ahora fault sí either. Te tengo una buena noticia. Now I do have some good news. Que si está todo listo.
that if everything is ready, y no hay forma física de tener los hijos, and there's no physical way of hay un having Dios children, que sabe hacer milagros. There's a God that knows how to make pregúnteme miracles. A mí que mis hijos son milagros de Dios después de tantos problemas que nos tocó vivir. Ask me who my children are miracles of God after we've had to live so many problems with my wife. Sin contar con los milagros que hemos visto de niños que han nacido por una oración de fe. Without count or considering the miracles that we've seen out of children that have been born through a prayer of faith. Yo siempre cuento un testimonio que nos ocurrió con alguien de España. I always talk about a testimony that happened to us with somebody from Spain. Te di una reunión de pastores con pastores españoles a través de Zoom. I had a meeting with some pastors, some Spanish pastors through Zoom. Dirigimos la reunión, hice todo, oré por ellos, les enseñé todo lo que teníamos que hacer y termina la reunión. We directed the meeting, we had everything we needed, did everything that we needed to do, and then the meeting was finished. Y uno de los pastores me dijo, hay una persona que es la que nos está haciendo toda la conexión técnica para poder verte y tal. And one of the pastors told me, listen, there's the person that is fixing all the technical things in order to see you and carry out the call. Es un hermano muy cristiano, pero le acaban de decir que su esposa no puede concebir hijos de ninguna forma. And they said he's a very Christian person, but they just told him that his wife is not able to have children in any way. Y me dijo el pastor, yo quisiera que tú oraras por él. Estamos muy agradecidos por todo lo que él hace. And the pastor told me, I would love if you could pray for him because we've been very grateful with everything you've done. Le dije, por supuesto, dile que se ponga al frente de la cámara. I said, of course, let him just stand in front of the camera. Y oramos, Padre. And we can pray. Desato vida en el vientre de su esposa. And I said, Father, I unleash life in the womb. Trae la wife. Vida, Señor. Bring life. Arregla lo que no esté bien. Fix what isn't fixed. Tú eres el diseñador, tú puedes poner nuevos órganos. You're the designer, you can put new organs. Y yo desafío el poder de Dios sobre la ciencia. And I challenge the power of God over science. En 3 semanas me llamaron para decir que había dado ya positivo el examen de embarazo. 3 weeks later they called me and they told me that she'd gotten. Oye, ese muchacho está grandote ya. Had a positive pregnancy. Por cierto, test. Le pusieron por nombre Ángel. He was put as his name was Angel. Para dar un testimonio de lo que Dios había hecho. To do a testimony. Y como ese, muchísimos milagros de esos hemos visto. And like that, many of those miracles we've seen. Pero se requiere que esté en orden. But it's required para for que it to la vida be in order, se dé. For life to no podemos culpar a Dios si no hay orden para lo que él ya estableció un orden. We can put the guilt on God because if we alter the order that he already established. Están las condiciones naturales. There are the natural conditions. Pero deben haber también unas condiciones humanas. But there also need to be some human que conditions. Las hemos olvidado en torno a la creación de agua, a la gestación de nuevas personas. That we've forgotten them in regards to the gestation of new people. Esa persona para nacer that people, that person to no be solo necesita un esperma y un óvulo, doesn't only need a sperm and an egg, sino que necesitará un padre y una madre. But they will need a father and a mother. Cada uno con funciones diferentes. Each with different functions. Para imprimir su influencia en diferentes áreas para esa persona. To print their influence in different areas for that person. Se dice que el padre y la madre son como los dos piecitos que usará esa persona para moverse en la tierra. It's said that the father and the mother are like the two legs that baby will use to move on earth. Si uno de los pies de las piernas es más larga que la otra, va a cojear toda la vida. If one of the legs is longer than the other, then they're going to limp all their life. Si le falta uno de los dos, van a necesitar muletas toda la vida. If they're missing one of the legs, they're going to need crutches all life. Y si le faltan los dos, necesitará o una silla de ruedas o arrastrarse toda la vida. And if they're missing both, then they're going to need either a wheelchair or to be dragged the whole life. Eso no lo determina Dios. God does not determine. Dios determinó el plan. God determined the plan, el diseño, the design, un hombre a man, que hará de padre, that will be a father, que reflejará a Dios, that will reflect la autoridad, God, the authority, la protección, the protection, una mujer a woman, que reflejará lo humano, that will reflect what's que human, se encargará de enseñarle cómo conducirse en el plano terrenal. Y en la unión de ese hombre y esa mujer, and in the union of that man and that esa woman, criatura tendrá los argumentos para moverse en la tierra bien. That baby will have the arguments to move si no on tiene earth properly, buenas piernas, but if they don't have good va legs, a sufrir. They will suffer. No es culpa de Dios. It's not God's fault. Si un mal padre es el padre, if their father is a bad father, Dios no tiene la culpa. It's not God's fault. Si una mala madre es la madre, Dios no tiene la culpa. If a mother is a bad mother, it's not God's si la mujer escoge un mal padre, no tiene la culpa Dios. If the woman chose a bad father, it's si not God's el hombre fault. Escoge un bonito vientre pero mala madre, no tiene la culpa Dios. If the man chose a nice womb but a bad mother, it's not God's. Por eso para los que no se han casado, píllela, dígale que está ahora, píllela. That's why those that haven't gotten married, keep an ojo, eye out. No estás jugando a una noche de pasión ni a una noche de bodas. You're not playing at a passionate night or a honeymoon night. Estás tratando de establecer
unas estructuras para una vida sana. You're trying to establish a structure for a healthy life. Condiciones naturales, natural conditions, condiciones humanas, human conditions. Y existen otras condiciones que a la gente se le olvida. And there are other conditions that people forget. Las condiciones espirituales para que la vida se dé bien. The spiritual conditions for life to come to be. Esa criatura requiere saber de dónde viene. That baby needs to know where it comes from. Para poder conocer hacia dónde va. To be able to know where they're going. Lo más sencillo es decirle que viene el papá y la mamá. The simplest thing is to say that they come from mom and dad. Pero eso tiene un grado de verdad, pero no toda la verdad. But that has a degree of truth, but not, it's not the entire truth. Nadie podrá pensar en la eternidad si cree que su origen está en un hombre. No one is going to be able to think about eternity if they think that their origin comes from a man. Necesitará saber que hay un Dios eterno. They'll need to know that there is an eternal God. Que lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. That has loved them before the creation of the que world. Que le ha amado desde antes de estar en el vientre de la madre. That has loved them before they were in their mother's womb. Para que él pueda crecer sabiendo que hay una eternidad. For him to be able to grow knowing there is an eternity. Y pueda caminar por la tierra. And they can walk on earth. Asumiendo los problemas que le vengan en la vida. Taking on the problems that come with life. Para que aunque el padre y la madre lo dejen, él sepa que con todo Dios lo recogerá. So that even their mother and their father leave them, they know that God with everything will lift them up. Dios tiene que ser la solución para todas las desventajas que él tenga en la vida. God needs to be the solution for all disadvantages that have been brought by life. Es por eso que necesitamos prepararnos para traer hijos al mundo. That is why we need to be prepared to bring children to the world. No solo es una noche de copas, una noche loca o una noche de cauchito roto. It's not only a night of some drinks, a night of passion, or a night of a ripped rubber. Okay. Se requiere pensar. We need to think. Estamos levantando vidas. We're lifting lives. Que tendrán que vivir. That will need to live. Tomar decisiones. And make decisions. Expuestos al sufrimiento. They will be exposed to suffering. En un mundo difícil. In a difficult world. Si es difícil vivir en este mundo haciendo todo lo que Dios dice. If it's hard to live in this world doing everything that God tells us to do. Cuanto más olvidándonos del que nos diseñó. How much more forgetting him who designed us. Hablemos ahora de lo que es el tiempo de la gestación. Now, let's talk about what is the time of y vamos a aprender por qué es importante esos 9 meses. And we're going to learn why those 9 months are important. ¿Estamos enchufados? Are we plugged in? No, usted ha pensado que pastor está dando una conferencia aquí sobre la gestación. Yo no soy conferencista, yo soy pastor. Don't start thinking, oh, the pastor's here giving a conference about gestation. Mucho no, menos not a los conference. Que dicen, el pastor dio una charla. No, yo no soy un charlatán. Yo and no soy charlatán. Also, don't say, oh, he gave a talk about. No, I'm not. Yo predico talking. La palabra. I preach the word. Solo que te estoy enseñando. It's just that I'm teaching que todo you tiene su tiempo. That everything has its que tú tuviste un tiempo, 9 meses o 8, no sé cuánto te tocó en el vientre de tu madre, y había un objetivo para ello. That you had a time in your mother's womb, whether it was 9, 8, que half, no se podrá cumplir después sino en ese tiempo. A time that had an objective that and that objective can only be fulfilled. Y si then, no se cumplió, and if it wasn't fulfilled, tú necesitas nacer de nuevo. Then you need to be born again. Eso por donde mandaron a nacer de nuevo. That's why you were called to be born again, right? ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Do we agree? Hablemos del tiempo de la gestación. Let's talk about the time of gestation. Salmos 22, 9 y 10. Psalm 22, verses 9 to 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. But you are he who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breasts. I was cast upon you from birth. From my mother's womb you have been my God. Noten que la vida se deduce en la Biblia desde el vientre de la madre. Notice that life is deduced in the Bible from the womb of the mother. Pero lo peor no es que se deduzca la vida. But the worst is not that life is deduced. Sino que hay algo más grande y más delicado. But that there's something greater and even more desde delicate. Desde el vientre de la madre se entiende una relación de Dios con esa persona. From the mother's womb, it's understood that there existed a relationship with that baby and God. Así no se le hayan desarrollado la mano, los ojos, la columna. Even if the spine, the hands, the eyes have not yet been developed. Dios ya ve y dice, ahí hay vida mía.
God had already looked and said, ese there is mi life hijo. From me. That is my ese child. Es mi hija. That is my daughter. Con esa persona tengo un plan. I have a plan with le that establece person. Un propósito. He establishes a purpose. Así los padres no quieran que nazca. Even if the parents don't want así it to el aborto lo esté amenazando. Even if abortion is threatening Dios dice, it. Para mí ya existe. For God says, for me, y it el que me exists. Lo toque and whoever touches me va a responder por mi proyecto. Will have to respond for my porque project. Puse mi vida en él. Because I put my life in him. Tú tienes que saber eso en torno a ti. You need to know that in regards no to creas you. Que Dios te encontró cuando un evangélico te predicó el evangelio. Don't think that God found you when an evangelical preached to you. Dios te ha seguido desde siempre. God has been following you since tú eres forever. Un sueño que Dios está soñando. You are a dream that God has been dreaming tú eres un sueño of. Que Dios depositó en el vientre de tu madre. You are a dream that God deposited in the womb of your y Dios mother. Quiere vivir contigo en la eternidad. God wants to live with you in eternity. Cuando estabas en el vientre ya Él tenía ilusiones contigo. When you were in the womb, He already had illusions. La palabra dice que Él nos vio desde el vientre. The word says He noticed us. Como suelo decir yo, from our mother's womb, el primero que le hizo ecografía a mi mamá fue Dios. The first person to have an ultrasound y me vio en el vientre de God. Mi mamá. And He saw me y me imagino womb. Que dijo allí viene, va a quedar bonito, yo sé. And I can imagine that He said He's coming. Bueno, I'm eso not no lo dijo Él, pero yo lo meto ahí con folclórico, hombre. Maybe he didn't say that, but I'm just putting it in. Bueno, bonito para Dios porque a todos los padres nos parecen lindos los hijos, ¿sí o no? I think I came out nice or beautiful to God because el hijo de uno puede ser una cara de monstruo y ser tan lindo el niño, está bien. Parents will always find their children cute even if they have a horrible face. Pero a mí me apasiona. But that makes me passionate. Saber que cuando doña Elena quedó en embarazo. To know that when Miss Elena, my mother, was pregnant. Mientras mi mamá se acostaba, Dios le hacía la ecografía. Ahí viene, chiquitico, pero ya viene. While my mom was sleeping, God would have the ultrasound. He would say, eso me hace small, sentir amado. That makes me feel loved. Me hace valorar lo que soy. That makes me value who I am. Me hace amar mis patas flacas y mi barriga. That makes me love my skinny legs and my stomach. Porque sé que obedezco a un diseño de amor. Because I know I obey a design of love. Alguien diga amén, denle un aplauso al Señor Jesús. And give a round of applause to the Lord. ¿Cuál es la vida de esa criatura en el vientre? What is the life of that baby in the womb? No nos estamos enfocando en lo natural, sino que vamos a enfocarnos a lo espiritual y para eso hay que entender lo que es la persona. We're not going to focus on the natural, the physical, but we're going to focus on the spiritual and in order to do that we must focus on what the person is. Si en el vientre ya Dios lo veía como una persona. If in the womb God had already seen them as a person. Había propósito para esa pequeña criatura. There were purpose for that little baby. Es porque esa persona ya tenía forma de relacionarse con Dios. It's because that person had a way to relate to God. Y en la medida que se desarrolle el cuerpo, and in the means in which the body se le desarrolle su mente, and their mind is developed, comenzará a relacionarse con este mundo. They'll begin to relate with pero this él world. Ya venía relacionado con Dios. But that baby already came ¿me está entendiendo related to eso? God. Are you understanding that? Antes de que tuviese forma de entendimiento, ya se estaba relacionando con Dios. Before he had a means of understanding, he was already relating in relation to God. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. It says, I was cast upon you from birth. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. From my mother's womb, you have been my God. Es por eso que el Salmo, el 1 Corintios 13, that's why 1 Corinthians 13 dice que hoy vemos como por un espejo. Says that today we see like pero dice que glass, un día but that one day, or through a mirror, veremos but cara like a cara. Veremos cara a cara. We will see face to face. ¿Y sabe qué dice? And you know what it says? Y entonces and then, conoceré cómo fui conocido. I will know how I was known. Cuando nos muramos lo que vamos a entender es cómo me conocieron desde antes de que yo me conociera. How when we die what we're going to understand is how I was known before everybody knew me. Es decir, ¿qué es la muerte? It's to say, what es is un despertar. Death? It's an awakening. Volví a casa. I've returned home. Terminó el papel humano que comenzó en el vientre de mi madre. The human character that I was playing that began from my mother's womb. Ahora estoy contigo para siempre, ya no dependo de materia. Now I'm with you forever and I don't depend on matter. Y viviremos con él eternamente. And we will live with him eternally. Mientras esa criatura esté en el vientre, while that baby is in the womb, va a desarrollarse y para eso quiero enseñarles algo importante que es técnico, pero es necesario. He's going to develop and I want to teach you this which is a little technical but it's necessary. El ser humano tiene tres mentes. Human beings have three minds. Tres recámaras en su mente. Three chambers in their mind. La primera mente la llaman la mente consciente. The first mind is called the conscious mind. La mente consciente actúa a través de los sentidos. Conscious mind acts through our senses. Por eso se llama consciente. That's why it's called conscious. Porque tiene conciencia de lo que pasa. Because it's conscious of what happens. Oye, ve.
it hears, it sees. Se relaciona con el medio. It relates with y lo hace conscientemente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera mente. That's the first mind. La segunda mente, the second mind, es el subconsciente, is the subconscious, que es un depósito dentro de la mente, which is a deposit within the mind, donde se guardan las cosas que más le han marcado a esa persona. Where the things that have marked that person the most are kept. Le damos un nombre a eso que guarda en ese depósito. We give a name to those things that are kept in that deposit. Lo llamamos recuerdos. We call them memories. Esas cosas que más te afectan. Those things that affect you the most. You keep, ¿dónde están? You begin to keep them. No están conscientemente todo el tiempo contigo. They're not consciously always with you. Están guardadas. They're kept. Pero cuando algo te despierta eso que está guardado, but when something awakens, lo vuelves a vivir como si estuviera ahí. And you relive it as if you were there. Claro, viene con el decorado de tu presente, pero vuelve a la vida. Of course it comes with the decoration of your present, but it comes si back. Si no tuviésemos life. Eso guardado en una recámara, if we didn't have that kept in a chamber, nos enloqueceríamos. Then we would go crazy. Todo el tiempo uno con el pasado encima. Every time we would have the past on top. Es por eso que hay algunos que parecen locos, viven del pasado y no pueden entender que ya pasó. That's why there's people that act crazy because they're living their past in their present and they don't understand that it already pastor, passed. ¿Qué hago con el pasado? Pastor, what do I do with métalo my past? En un lugar donde no estorbe. Put it in a place where it doesn't bother you. Que cuando se lo traiga a memoria los recuerdos, usted sepa que eso no es real, eso pasó. That when your memories bring it back to life, you remember that or you are reminded that that's not real, that lo it's vea, passed already. Lo you vea see it, y pasa. Póngalo donde debería estar. Mándelo al subconsciente. Send it to the vuelva los recuerdos. Keep it, make it a memory. Hay gente que cree que los recuerdos son de hoy. There are people that cree que son that la vida de hoy today, that they're the life of y hay gente que todavía 30 años después se están viendo es que yo soy esto, no, usted no es, era. And there despierte people, there are people that 30 years later they're looking themselves and they say oh I'm this. Despierte, no, you were not era. This, you were that. Hay unos que el emigrante le pasa eso, ¿no? Immigrants usually viaja de allá para acá. Go through that. They travel yo from soy there esto. To here and they say I am this. Usted era en relación a otra cultura de otra sociedad. No, you were that in relation to another culture. Y a menos que usted entienda que era, no va a poder entender lo que usted es ahora. And unless you understand that you were something, you were that, you won't be able to understand what you are today. Y si no, estarás trabajando ahora. And if not, you'll be working today. Para una cosa que ya no existe. For something that doesn't exist. Y cuando te devuelvas a buscarla, and when you go back to look for it, ya no estará allá. It won't be there anymore. Ya habrás perdido tu vida. Habrás perdido tu vida. And you would have lost your como digo yo, que vuelven al país de su origen, voy a ir a ver a doña Juanita la de la esquina. Like I say, they go back to their home country and they say, oh, I want to go al barrio que me vio crecer. Miss Juanita in the corner of the neighborhood where I grew up. Los compañeros de la universidad. My friends from university. Ay, vuelva que ya no existe. You can go back, but doña Juanita murió hace 3 años. Doña Juanita died 3 years ago. El barrio ya usted se pierde del barrio porque todo le cambiaron edificios, ya no está así. The neighborhood you won't even recognize it because they added a bunch of buildings. Y los compañeros de la universidad son un montón de viejos y viejas barrigonas que ya están viejas. Ya. And your friends from university are a bunch of old men and women, claro, that have stomachs. No se sienta mal porque si usted se mira usted también está viejo y barrigón igual que ellos. Of course, don't feel bad because you also have a little belly and you're old like they are as well. Ahí están los recuerdos. There are the memories. Una segunda mente. A second mind. Para guardar. To keep. ¿Para qué Dios quiere que guardemos? Why does God want us to keep? Para que no olvidemos de dónde venimos. So we don't forget where we come from. Y podamos entender hacia dónde vamos. And we can understand where we're going to. Los recuerdos te ayudan a no repetir errores. Memories help you to not repeat mistakes. Y te mantienen la información de lo que debes o no debes hacer. And they keep the information of what you should or shouldn't do. Estamos hablando mente consciente. We're talking about a conscious mind. ¿De qué color es esta corbata? What color is this tie? ¿Azul época? ¿Cómo le ponen cualquier título a los colores? Ya porque tengo que quedar gringo. Ese es color época. Yo no dije, ¿qué es eso? ¿Qué? Azul. ¿Cómo supieron que era azul? How did you know it was blue? ¿Están conscientes de que esto es azul? Are you conscious that this is blue? Indudablemente, el hecho de que todos estén diciendo que azul, menos alguno que está como grisáceo, bueno, tiene su problema de daltonismo, pero conscientemente, su mente consciente dice esto es azul. Your conscious mind says that is blue. El inconsciente. The subconscious. Después de yo decirle de qué color es, after I mostrársela, tell you what color it is and I show usted you, se va a ir a su casa. You're gonna go home. Y usted va a ir a hacer todo lo que tiene que hacer. And you're gonna go do everything y mañana you have se va a do, levantar. And tomorrow you're gonna wake y usted up, va a pasar por algún lugar. And you're gonna go through a place, y va a ver una corbata parecida. And you're gonna see a tie like y le this va a volver one. A la mente, ay, la corbata azul del pastor. And you're gonna remember, oh, that's like the tie of the pastor. ¿Dónde estaba? Where was it? En el subconsciente. In the subconscious. Le quedó grabada. It was recorded. Okay.
Pero hay una tercera mente que es la que nos importa en la gestación. But there's a third mind which is the one that we care about in the gestation. Técnicamente la llaman preconsciente o inconsciente. Technically it's called the preconscious or the unconscious. Es una tercera mente. It's a third mind. Que tiene una función muy específica. That has a very specific function. No es consciente. It's not conscious. No guarda nada de su consciente. It doesn't keep anything from its consciousness. Pero la define así la psicología. But psychology defines it like this. Dicen que es como una grabadora. They say that it's like a tape recorder. Que graba. That records. Pero que no se le puede poner play. But you can't press play. O sea, graba, pero usted no puede volver a oír lo que quedó. In other words, you record, but you're not able to y graba, y graba, hear y graba. What you recorded, and it records. Ese and es el preconsciente o inconsciente. That is the preconscious or unconscious. ¿Qué tiene que ver esto? What does this have to con do la gestación? With gestation. ¿Cuándo comienza a trabajar tu mente consciente? When does your conscious mind begin to work? Algunos todavía son unos inconscientes, pues de viejos, pero no. Some are still a little unconscious even after they're old. Eso es un mal chiste, hombre. Well, that's just a bad joke. Escuche. ¿Cuándo comienza a trabajar la mente consciente? When does the conscious mind begin to work? ¿Cuándo comienza a trabajar el consciente? When does the conscious mind begin to work? Cuando nace. When you're born. Y si no trabaja al nacer, le mete una palmada. And if it doesn't work, para despertarle ese cerebro, sea consciente. If it doesn't work, no, es en serio, born, lo que hace ese, ese impacto es despachar el cerebro consciente. Ya. That's what they do when a baby is born. If le trabajó el consciente. Él todavía no sabe qué es blanco, qué es negro, qué es nada, pero ya, ya está viendo una cosa que él no sabe ni qué es. Ya es consciente. The conscious mind works. They see black, white. They see some color, but they don't know what it means, but they see something. Si no llora, tiene un grave problema. Le puede dañar el cerebro. If the baby doesn't cry when it's born, porque you no have le despertó el consciente. Because the conscious mind wasn't awake. De ahí para adelante, el consciente va a ir trabajando reconociendo cosas. From there on, the conscious mind is going to be working, recognizing things. Esa es la consciente. That's the conscious one. ¿Cuándo comienza a trabajar el subconsciente? When does the subconscious begin to work? Subconsciente. The subconscious. ¿Sabe cuándo comienza a trabajar? En algunas personas a los 3, 4 o 5 años. In some people this subconscious mind begins to work at the 3, 4, 5 year old mark. ¿Cuántos quieren saber cuándo empezó a trabajar su subconsciente? How many of you want to know when your subconscious began to work? Busque su recuerdo más antiguo. Think about your oldest algo memory. Algo le afectó y lo guardó desde allí. Something affected you and you've kept it since then. Y guarda usted en el subconsciente. And you keep it in the subconscious. Y tiene recuerdos. And you have memories. Hay gente que tiene recuerdos a los 3 años. Yo no sé cómo hacen para tener eso. People that remember things from when they were 3. Yo me acuerdo por ahí cuando iba a cumplir 5. I remember things. Tengo when mi recuerdo más antiguo. My oldest memory. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Ese es el subconsciente. That is the subconscious. Algunos viven de subconsciente en subconsciente. Some people live from subconscious. Todo lo guardan to subconscious. Como recuerdo. They keep everything y se ayudan. Memory, and they help themselves. Guardo esta hojita del día que me diste el sí. I'll keep this little piece of paper when from the day you saw me. Guardo esta servilleta del día que nos comimos un hojaldra. I'll keep this napkin from the day that we had this pastry. Es subconsciente, mantiene atiborrado. Subconscious is like packed with memory. Por eso cuando acaba esa relación se quiere morir. That's why when that memory, when that relationship is over, porque la tiene die. Cargada de un montón de basuras sentimentales. Ay, de because they have it carried with a bunch of sentimental garbage. Un aplauso al señor que me dio pena, Yami. Give a big round of applause that I'm a little embarrassed. Te dirá, pastor, predique más la Biblia que está con esa vaina. Ya vamos para allá, espérate a ver. Pastor, preach the Bible more. What te voy a enseñar que te conozcas para que conozcas al Dios que te hizo. I have to teach you this so you can find the God that made you. Ahí comienza el subconsciente. There the subconscious begins. Okay. Hay áreas de la vida que son más duras y activan más profundo el subconsciente. There are areas in life that are tougher and they activate the subconscious. Hay cosas more. Que afectan tanto que te quedan grabadas. There are things that affect you so much that they are okay. Like recorded in you. Pero hablemos del preconsciente o inconsciente. But let's talk about this preconscious. ¿Cuándo comienza a trabajar el preconsciente o inconsciente? When does the preconscious or unconscious begin clave. To work? There is the key. A la sexta semana de gestación. In the sixth week of gestation. A las 6 semanas comienza a trabajar la mente de ese bebé que quieren abortar. 6 semanas. At six weeks, the mind of ¿consciente? That baby that they want to abort begins no. To work. Is it conscious? No es consciente. No. ¿Subconsciente? Is it tampoco. Subconscious? No. Pero comienza a trabajar el preconsciente. But the preconscious begins to work. ¿Qué es lo que está haciendo el preconsciente? What is the preconscious doing? Es una grabadora. It's a tape recorder. Que está grabando. That is recording. Y no se puede escuchar lo que está quedando grabado. And what's being recorded cannot be heard or replayed. Ahí está chiquitico.
There's a little one. De este, del grande de esta uñita. It's maybe as big seis as semanas. Six weeks. Y ya comienza a recibir información. And it begins to receive information. ¿Por qué quedé en embarazo? Yo soy bruta. Why am I pregnant? I'm such a fool. Y el marido le dice, es que usted siempre ha sido bruta. ¿Cómo nos encartamos? And the husband says, oh, you've always been a fool. Why conscientemente did you get el niño no lo entiende. Consciously, the child el subconsciente no tendrá memoria de eso. The subconscious, they obviously won't have memory. Pero el inconsciente empezará a guardar información. But the pre-conscious will begin to yo vengo a un mundo donde no desean que yo venga. I come to a world where I'm not desired to be born. Y es ese inconsciente o preconsciente el que determina en gran orden la personalidad de un individuo. Which determines in a great degree the personality of an individual. Así que en la gestación, so in the gestation, se están poniendo las bases para una persona. The bases are being set for a person. Esos bebés que se les habla todo el tiempo. Those babies that you speak y las madres saben eso mejor que los padres. And the mothers know that. Tan lindo mi muñeco. Oh, my wonderful tan bello. Boy. So y se mueve. And it moves. Se mueve. It moves. Y cuando le da cierta comida, patalea más. And when you give it a certain food, it qué curioso, even ¿no? More. Qué curioso. How curious. Nosotros veíamos con ¿quién era que le gustaba el huevo? Judá. A Judá le daban huevo y pataleaba ese muchacho. When Judá was in my wife's womb, she would eat egg and he would begin. Qué to curioso. Kick. Nació y lo que le gusta es el huevo. It's curious that he was born and what he loves is eggs. Porque aunque no era consciente, su preconsciente estaba tomando cosas que le hacían cambiar su pequeña vida ahí. Because even though he wasn't conscious, his preconscious was taking information. Y él no es consciente de eso. And he's not conscious of that. Tampoco tiene en su recuerdo cuando le pasaba el huevito en el vientre. He also doesn't have in his subconscious when the egg was coming from the womb. No. Pero el preconsciente le dice esto es felicidad, huevo es felicidad. But the preconscious is telling it this is happiness. Ahora egg menos felicidad happiness. Que antes, porque antes tenía menos recursos para ser feliz. Now less happiness than before because before they had less resources to be happy. Usted metió una bolsa de agua y su única felicidad es que me subió algo bueno. When they're in the womb, they're moving. Their only happiness is that oh, something nice came in. Pero ahora no, le dan el huevo por la mañana. Qué rico, pero el televisor también existe. Y hola, y comamos esto. Ya tiene otra cantidad de perspectivas para la felicidad. But now they give the egg and then there's TV and there's people, so there's different perspectives. Esta parte es supremamente importante que tú la entiendas. This part is extremely important for you to ese understand. Tiempo de la gestación va a crear una plataforma para un ser humano sano. That time of gestation will create a platform for a healthy human being. No hablo solo de la parte física. I'm not talking only about the physical. Hablo de la part. Persona. I'm talking about the el person. El tiempo de la gestación. The time of gestation. Es una exposición sin defensas hacia la vida. It's an exposition which is defenseless before life. Lo que life. Te quieran dar te lo llevas. Whatever they want to give you is y what te you va have a condicionar. And it's going to condition you. Esas tendencias de los niños al homosexualismo o al lesbianismo. Those tendencies of children towards homosexuality. ¿De dónde vienen? Dice que nadie le enseñó. Where does it come from that say that nobody taught them? Está demostrado que no hay genes homosexuales. It's proven that there are no homosexual ¿qué genes? Le afectó a ese niño o a esa niña para que nazca con esas tendencias? What affected that baby for it to be born with those tendencies? Su inconsciente y preconsciente. It's unconscious and preconscious. Detectó tal vez que no deseaban un niño sino una niña y ahí lo que hay es un varoncito físicamente. Detected that maybe they didn't want a boy but a girl and what is there is a physical boy. Y crece así. And it grows. Que eso fue Dios que lo mandó así. Oh, that was God that sent him that no, way. Dios no se equivoca, varón y hembra los creo. No, God doesn't make a mistake. Más fácil se equivocaron los padres mandándole la información en el tiempo de la gestación y su preconsciente viene con una idea preconcebida en la vida. The parents messed up sending this information to them from when they were in, from when it was in the womb and its preconscious grabbed it all. Los temores. Fears. Que quedaste en embarazo. Oh, you're pregnant. ¿Cómo vamos a mantener ese niño? How are we going to, ¿cómo está de dura la vida? Help that baby, how ahora tough que todo ha subido. Now that everything is expensive. El niño no entiende conscientemente eso. The child doesn't understand that consciously. Se va a acordar de eso nunca. And it will never remember. Pero su preconsciente le está diciendo. But its preconscious is telling tú estás trayendo inestabilidad al mundo que vienes. You're bringing instability or tú eres lack of stability un to the problema world más para la gente que más te va a querer en la vida. You're just another problem for the people that will love you the most in life. Así que no se aterre si cuando va siendo niño. So don't be afraid if when you're making it a child. Come uñas. It bites, se esconde en un programa de televisión, en un videojuego. It hides in a TV show. They hide in a TV show. Le da miedo o pena saludar a alguien. They are afraid of saying hello to anyone. ¿Tú estás qué bobo? ¿Qué despierte? Are you a fool or what? Wake up. Y el preconsciente responde: yo no soy bobo, usted me embobó.
and the preconscious answers. I'm not a fool. You made usted me. Usted me embobó a mí. You made me. Claro, no lo sabe el niño. Of course, the baby, the child. Pero lo que le está diciendo, usted me embobó a mí desde el vientre. Usted me dañó. But that's what he's saying. From the womb, you harmed me. Y dedito así diga yayay. Put your finger like this and say yayay. Por eso cuando usted tiene, ya sabe que está en embarazo, comience a producir vida y amor. That's what when you're te pregnant, amo. Begin to produce life and love. I love you. I bless you. Te bendigo. Tú traes bendición a mi vida. I bless you. You bring a blessing to tú vas my life. A bendecir mi camino. You're going to bless my path. Si Dios te dio la vida, me dará todo para ti. If God gave you life, he'll give me everything. Porque ese niño necesita crecer seguro de que es deseado y bien recibido. Because that child needs to grow being secure that he is desired and well received. Pastor, pero es que en la verdad, ¿cómo lo voy a mantener? But truly, Pastor, how am I going to keep him or el niño him? No tiene la culpa que usted sea un irresponsable que haya traído una vida sin haberla planeado. No tiene la culpa. The child is not responsible that you're irresponsible of bringing a life okay. Without planning it. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay, are we good up until there? ¿Le metemos más ahí más adentro? Should we go a little deeper? Okay. Basado en eso, based on that, analiza tu vida. Analyze your life. Esos temores internos, those internal esas fears, grandes debilidades internas, those great internal weaknesses, ¿dónde se originan? Where do they originate from? Algunas en experiencias humanas, tu subconsciente las tiene. Some from human experiences, your subconscious. Otras, tu conciencia te aprende a tomar precaución, está bien. Others, your consciousness begins to take precaution, and that's fine. Pero cuántas cosas salen de adentro que tú no las entiendes. But how many things come from within that you don't understand? ¿Sabes dónde te las dieron? You know where they were given to you? En el tiempo de la gestación. In the time of gestation. Que era el tiempo para cargarte de lo único que te entraba, que era fe de Dios para la vida. Which was the time when you should have been filled with the only thing that, era el that should have been filling para which construir, is the faith of God. Era tiempo para construirte un alma grande. It was the time to build a big segura. Soul for you, a secure one. Tú eres vencedor, one. Mi amor. You're an overcomer. Tú vas a hacer historia. You will make history. Tú eres la cosa más grande que Dios me ha dado en la vida. You are the greatest thing that God has given el me mundo in life. Entero esperará que tú te manifiestes. The entire world will wait for you to manifest. Estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? I'm talking about the Bible. Que el universo says. Espera la manifestación de los hijos de Dios. That the world is waiting for the manifestation of the children ¿por qué no of le God? Puedo decir yo a mi hijo que está en el vientre? Why can't I say that to my son? Todo el universo te está esperando. The whole universe is waiting el for sol you. Y la tierra, la luna y las estrellas se van a gozar cuando tú the vengas acá. The sun and the earth, the moon and the stars will be joyful when you come. Tú eres alguien que va a cambiar la historia de la humanidad antes de ti, después de ti. You are someone that's going to change the story of humanity before you and after you. Yo no sé cuánta humanidad irá a cambiar, pero al menos a partir de él sí va a cambiar. I don't know how much humanity will change, but I hope that starting from him that it will change. ¿Cuánto afecta a un bebé las condiciones externas en el tiempo de la gestación? How much effect do the external conditions have on a baby in their time of gestation? Estoy hablando en la persona. I'm talking about the person. Más que en el cuerpo. More than the body. Le afecta su preconsciente, perdón. It's preconscious. Y eso lo puede dañar. And that can harm him. Y puede venir con temores que ni sabe de dónde vienen. And he can come with fears that they don't even know where they're coming from. Es tan tremendo que se transmiten por herencia. It's so incredible that it is transmitted by inheritance. Dice la Biblia hasta la tercera y cuarta generación. The Bible says that even to a third or fourth generation. Recuerde que la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el hombre comerá de su fruto. Remember the Bible says that life and death are in the power of the tongue and the man will eat from its fruits. Como dice un libro que lo recomiendo para que lo compren, que la lengua es pluma de un ligero escribiente. Like a book says that I recommend you buy it, that like the tongue is like a light pen of a writer. No puedo dejar de decir el libro, ¿no? I can't declaraciones proféticas del pastor Rubén Darío Quijano, cómprelo en Amazon, por favor. I can't stop mentioning the book. It's prophetic declarations from Pastor Rubén Darío. You can buy it on Amazon. La lengua es la pluma de un escribiente. The tongue is the pen. Con of tu a lengua tú describes tu vida. With your pen la you construyes. Describe your life. You build it with pero your tongue. Con tu lengua. With your tongue. Tú construyes la vida del bebé que está siendo gestado. You build the life of the baby that is being born. No va a salir igualito al papá tan bruto. Don't come out no, like ya viene facturado. Don't come ella out like me dejen todos torcidos así de bruto. Ya viene, viene. Don't come out like your dad, like such a fool that people usually say to their baby in the womb. No dejes que nadie te declare sobre un bebé en gestación nada que sea improductivo. Don't let anyone declare over a baby that is in the womb anything enójese. That is improductivity. Porque él no tiene nadie quien lo defienda, salvo usted. Get mad because no one, yeah, that baby has no one to defend him. Only porque usted you. No va a traer gente
llena de inconvenientes y de limitantes. Because you won't bring people filled with inconveniences and limitations. Imagínese, hay gente que no es cristiana. Imagine there's people that aren't Christian. Y traen hijos profundamente deseados. And they bring children that are profoundly desired. Les hablan de amor, de confianza, de seguridad. They talk to them about love, about trust, about security. Y no conocen la Biblia. And they don't know the Bible. Y esos niños crecen felices. And those children grow up happy. Seguros para la vida. Secure for life. ¿Cómo sé que una persona fue afectada en el tiempo de la gestación? How do I know that a person was affected in the time of gestation? Hay un ejemplo que yo pongo y que es muy gráfico. There's an example that I have that is very graphic. Usted se va, que va para una, ¿cómo dicen? Para una entrevista en un trabajo. You go to an interview at a job. Y usted ya siente, usted espera que lo llamen. And you sit down there, you're waiting for someone to call you. Ahí, pase, señor Rubén Darío Quijano. They instantly say, go right ahead, Mr. Rubén Darío Quijano. Pasa. And you go in. Ya está el tipo que le va a hacer la entrevista. And the guy who's going to interview is there. Doctor, ¿cómo está, doctor? And you say, doctor, how are you? Así como que le da miedo como entrar, ¿no? You're like scared to go in. Siga, hombre, siga, siga, bien pueda, adelante para la entrevista, bienvenido. And the interviewer says, go right ahead, I'll interview you. Señor, aquí, señor, aquí nomás, tranquilo, señor. And you say, yes sir, I'll be just right here. Confianza tan brava la vida. With a lack of trust. Siéntese, hombre. No, no, doctor, ¿para qué? O sea, mi nalguita no merece estar en su silla. Déjeme aquí paradito. The interviewer says, sit down, and you say, no, my bottom doesn't deserve to be on your chair. Hombre, que te sentes, hombre. Bienvenido a la entrevista. No te preocupes, no es una cosa complicada. Sentate, y, doctor. Siéntese. The interviewer says, no, sit down. Se siente en un bordito para no gastar muchas sillas. Sí, un bordecito. And the person sits on an edge to not sit on the whole chair. Esa es una persona que tuvo graves problemas en la gestación. That's a person that had big problems le in their gestation. Cortaron las alas antes de que pudiese volar. They cut their wings before they were able to fly. Pastor, ¿y qué hay que hacer en ese caso? And pastor, what should we do in that case? Entrégate a Jesucristo que te da una nueva vida. Give your life to Jesus. Y eres gestado por el Espíritu Santo. And you can be justified. Y nace una nueva criatura. And a new creature. Con la seguridad de un Dios que te da la vida eterna. With the security of a God that gives you eternal life. Para que el débil pueda decir, fuerte soy con poder del Señor. So that the weak can say, I am strong with the power of the Lord. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren. And even if my mother and my father. Y aunque mi padre y mi madre me hayan dañado. And even if my mother and my father con hurt todo me, el Señor me recoge. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Es por eso que el tiempo de la gestación es importante. That's why the time of gestation is important. Hablemos un poquito del tiempo de gestar. Now let's talk about the time to gest. ¿Cuántos aspiran a tener hijos? How many of you aspire to have children? Algunos eran nietos, pero bueno. ¿Cuántos aspiran a tener hijos? How many of you aspire to have children? Nosotros ya nietos, ¿sí o no? Aunque uno nunca sabe, para un niño bien lindo lo adoptamos, muy rico. Nosotros gustaría tener más hijos. We can maybe with my wife, I don't think it's going to happen anymore, but okay. We can probably adopt one. Pero el que quiera tener hijos, but those of you that want to have children, quiero que aprenda lo que es el tiempo para gestar. I want you to learn what this time to gest means. Salmo 71:6. Psalm 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. By you I have been upheld from birth. You are he who took me out of my mother's womb. My praise shall be continually of you. Cuando es gestado un bebé, when a baby is gested, ha recibido el visto bueno de Dios para la vida. It has received the thumbs up from God for life. Ahora, de ahí en adelante, now from there on, los que lo engendraron, those that gave birth to him, asumen la responsabilidad, or that made him assume the responsibility, de lo que van a hacer, of what they're going to do. Hablando de ese preconsciente, talking about that preconscious, ¿cómo sé qué hay en mi preconsciente? How do I know what is in my, ¿no creen que es una buena pregunta? Isn't that a good question? ¿Cómo sé qué tengo en mi preconsciente? How do I know what I have in my preconscious? Dos formas tiene de saberlo. Two ways. ¿Se las explico o no? Should I explain them or not? La primera. The first one. Y la segunda. And the second. Y ya. One. That's it. No, expliquémosla bien. La primera. No, the first one. Busque un psicólogo. Look for a psychologist. Que a través de su paralenguaje y lo que él le pregunta va a detectar qué hay más allá de tus expresiones. That through the language of what you're expressing, he'll be able to determine what goes further your expressions. Él va a saber por qué haces, dices lo que haces o dices. A person will know what you do or why you do what you do or say. Claro. Un psicólogo amigo mío, pastor, me dijo, el problema del psicólogo es que sabemos qué pasa, pero no tenemos la solución. A friend of mine who was a pastor and a psychologist said psychologists are good because we know what the problem is, but we don't know how to solve it. Esa es la número uno. That's number one. ¿Cuántos quieren la número dos? How many of you want number two? ¿Cuántos quieren la número dos? El Espíritu Santo, the Holy Spirit, activa un don
activates a gift. Se llama el discernimiento de espíritu. It's called the discernment of spirit. Discierne al ser humano en su profundidad. It discerns human beings in their, y permite ver qué hay más allá de lo que el hombre dice. And it allows it to see what goes beyond what men say. En su alma. In its soul. En su espíritu. In its spirits. El Espíritu Santo tiene la habilidad de analizar lo que somos más allá de lo que mostramos ser. The Holy Spirit has the ability to analyze what we are beyond what we show. Y alguien te puede ayudar. And somebody can help you. Te lleva una sanidad interior y te ayuda. To take you to an internal healing. Pero yo te enseño el camino más fácil. But I can teach you the easiest way. Métete a orar. Go and pray. Y dile. And tell. Examíname, oh Dios. Tell him, examine me, y ve oh God, si hay en mi camino de perversidad. And tell him, examine my path. Y guíame por el camino eterno. And guide me through. Aprende the a meditar path. En la presencia de Dios. Learn to meditate. Que él in te examine. That he examines eso que hay allá. Examines. Si usted supiera lo que ha significado para mí esa experiencia de dejar que Dios me examine. If you would have just known what that experience of letting God examine me has meant for me. He descubierto cosas de mi vida que yo nunca pensaría que las tengo. I have discovered things in my life that I would have never thought I had. Y lo que ha sido peor. And what has been even worse. He descubierto que hay detrás de mis oraciones santas que hago al Señor, aleluya. I have discovered what really is behind those holy prayers that I do to the Lord. Yo cuento que una vez recién llegado ya aquí a Canadá. That I tell the story that one time when I had just come here to Canada. Personas que me trajeron me hicieron mucho daño. The people that brought me to this country harmed me. Entonces yo le decía, Señor, líbrame mis enemigos. So I would say, Lord, free me from my Señor, enemies. Mira lo que me han hecho. Lord, look at what they've me done abandonaron. To me. They abandoned me. Me trajeron, me dejaron tirado. They brought me and they left me here stranded. Y un día orando. And one day praying. Le decía al Espíritu Santo. I was saying, telling the Holy Spirit, help me. Y el Espíritu Santo, en vez de decirme, tranquilo mijo que yo lo voy a ayudar, o yo. And the Holy Spirit of, instead of telling me, don't worry son, I'll help you. Me dijo, ¿qué tal que tus enemigos tengan razón en lo que dicen de ti? He told me, what if your enemies are right in what they're saying? Ahí uno le da ganas como decirle, no pongas en serio, pues te van a acabar del todo. And there you get this desire of saying, no, come on man, be serious, you're going to finish me entirely. Y allí uno logra percibir cosas. And there you're able to perceive things que las pueden manejar humanamente, you can manage them humanly, pero que no son el origen. But that are not from the origin. Entonces cuando uno encuentra el origen, so when you find the origin, ya no le dice a Dios, haz algo con mis enemigos, sino haz algo conmigo. Then you no longer say, do something with my enemies. You say, God, si yo do tuviese with tu imagen perfecta en mí, if I had your perfect image in me, podría no solo amar a mis enemigos y perdonarlos, not only love my enemies and forgive them, sino bendecirlos y hasta agradecerles por el proceso en el que me han llevado. But even bless them and thank them for the process they put me in. Pero eso suena fácil. Vaya usted a averiguarlo en la intimidad. No es tan fácil. But that sounds easy. But go find out. Pero si te metes con Dios, él te va a examinar. But if you go in with God, he will examine. Y te va a mostrar el origen de tus debilidades. And he will show you the origin of your weaknesses. ¿Qué requiere una persona para traer un niño de una forma responsable? What does a person require to bring a child in a responsible way? Escúcheme. ¿No es que la gente cuando cae en embarazo es que ay Dios cómo me mandó ese peladito? People usually when they get pregnant now they say, oh, why would God send me that baby? Y Dios no le mandó, Dios no le quitó la ropita. No, God didn't send it. God didn't take off your clothes. Porque como dicen por ahí los viejitos pasan bien bueno haciéndolo y bien maluco criándolos, ¿no? Like, because like old people say, they spend a good time making it, not a no, no, very a Dios good time no lo meten en it. Cuento. Usted fue el que le alborotó la bilirrubina, hizo todo lo que iba a hacer esa noche. No, don't put God in that story. You're the one that decided to, you know, do the okay. thing. Una vez que usted hizo todo, once you did all of that, Dios aprueba y da la vida. God approves and there is life. De ahí para adelante, ¿quién responde? From there on, who answers for that? Usted, porque fue su decisión. You, because it was your decision. Usted, que fue el que tomó la decisión de traerlo. No vamos a hablar ahora de una violación. Esa es otra cosa que tenemos que hablar en otra ocasión. Pero estamos hablando de la decisión de traer un hijo. Una vez que te dicen positivo, felicitaciones. Once they tell you and they say positive, congratulations. Y tú dices, ¿cómo? And you say, what? No, pero los queremos desearlo, sí, me dijo, nosotros dos, cada que nos salió positivo, chillamos donde fuera, la alegría. For us, it's every time we got positive one of those tests, we would just cry out of happiness. A partir de ahí, usted es responsable por esa criatura hasta que esa criatura sea mayor de edad. From there on, you are responsible for that baby until that baby is an adult. Después de que su alma se haya desarrollado y sea mayor de edad, after the soul has been developed and they're an adult, usted seguirá siendo responsable de su ejemplo. And you will continue being responsible of your example. Pero no del sustento y desarrollo de esa persona. But not of
the development of that person. Pero para eso faltan más de 18 años, mientras tanto usted responde por lo que lleva hasta ahí. But for that there's still 18 years left, so you have to answer for what. Responde la mujer que lo carga y responde el hombre que la cargó a ella. The woman that carries it and the man that carries. ¿Estamos de acuerdo? Has to respond for it. ¿Qué requiere esa criatura? What does that baby require? Requiere un medio donde haya estabilidad emocional. It requires a medium where there is emotional stability. Mucho más porque ahora esa criatura está afectando a la mamá. Even more now because that baby is affecting. Ese embarazo las pone, ay Dios mío. That pregnancy makes them. Si sin embarazo les pasa, ¿cómo será después de embarazadas? If they get into these emotions without a pregnancy, imagine with the pregnancy. Todo llora. Todo llora. Ay, they cry for everything. Y lo peor para una mujer que está en embarazo, no es nada. Ay, peor llora. And the worst thing for a woman that is crying while they're pregnant is that you say, oh, that's nothing. Oh, they start crying even more. Solo le toca a usted a decirle, voy a decirle, tranquila, tranquila, ánimo, ánimo, tranquilo. Y siempre háblele y mírele a los ojos como si fuera lo más importante que usted estuviera conociendo en el mundo. And you have to always say, don't worry, yes, don't worry. And you always have to look at them in the eyes and speak to them. Y si usted puede, tire una lagrimita, eso la tranquiliza. And if you can shed a tear, that works as well. That makes him a little calmer. Que así yo le digo, eso pasa, vaina pasa. Ahí se queda dormida y usted ya vuelve de nuevo a su vida normal. That happens. If she falls asleep and you. Pero se requiere estabilidad emocional. But emotional stability is required. Es injusto llevar a una mujer a picos emocionales. It's emotion to take a woman to emotional peaks. Cuando ella no controla sus emociones. When she doesn't control her emotions. Porque está dando vida adentro. Because she's giving life within. Está transmitiendo emociones. She's transmitting emotions. Y las emociones de esa mujer son para ese bebé. And the emotions of that woman are for that baby. Lo segundo, se requiere estabilidad económica. The second thing is financial stability. Esos peladitos cuando nacen traen el hábito rarísimo de comer. Those babies when they're born they have this really weird habit of actually eating. Y usted le da comida y vuelven y piden a las dos horas. And you give them food and they ask for more food 2 hours later. Así que usted, si va a traer un hijo, usted tiene que tener una estabilidad económica para ese bebé. So if you're going to bring a child, you need to have a financial stability for that child. Yo por qué nací en una familia pobre, sus padres, hermano, tienen la culpa, no le echa la culpa a Dios. Why was I born in a poor family? It's your parents' fault, man. It's not God's fault. Por eso yo oro y yo sé que levantaremos una generación. Ya la estoy viendo. That's why I pray and I know we'll lift up a generation and I'm already seeing. Muchachos que antes de casarse ya tienen casa. Empleo. Young people that before they get married they have a house, they have a job. Eso no les va a garantizar la felicidad. That won't guarantee their happiness. Pero les va a permitir traer hijos con lo estable. But it will allow them to bring children. Imagínese, stably. Los padres de uno, mi mamá por ejemplo con 8. Imagine our parents, my mom had 8. Sin comida, hermano. And we had no food. O sea, antes uno es capaz de decir, "Hi." It makes sense. Antes uno saluda. Thankfully, I can even say hello nowadays. Hermano, soy muy bravo. That's very tough. No, pues que mi vieja fue una heroína, la felicito, pero pues mi vieja no debió tener 8, no debió ser tan irresponsable con un papá tan irresponsable como el mío. No, my mother was a good mother, but she was also responsible. She shouldn't have brought all those children. Van criando, claro, van criando, vean el resultado, ¿cómo me crié yo de mal? Oh yeah, those children they raised themselves on their own. Look at what happened with me. Si no aparece Jesús en mi camino, me muero tranquilamente antes de los 20. If Jesus doesn't appear in my path, I easily would have been dead before 20. Así no vamos a traer niños al mundo. We're not going to bring children like that to the world. Vamos a gestar y tenemos cómo sustentarlos. We're going to gest and we're going to have a. No le digo que le tenga todo, pero tenga lo que necesite, su responsabilidad, no del niño ni del gobierno. I'm not telling you to have everything, but I'm telling you to have what is necessary and is your responsibility, not the child or the government. Que ahora el gobierno quiere hacerse responsable de nuestros hijos, ¿por qué acaso son de ellos? Because now the government wants to make themselves responsible for our children. El gobierno tiene por qué responder por los hijos de uno, ¿por qué? The government doesn't have to respond for our children. Why? Uno tiene que responder por los hijos de uno. We need to respond for our own children. El gobierno tiene que responder por los impuestos que le pagamos para que nos tenga todo viviendo, para que mis hijos vivan en un sitio tranquilo. The government needs to respond for everything that we're paying with taxes so they can pay for the things that will allow us to have a good life. Estamos hablando de la estabilidad necesaria para un bebé en esa gestación. We're talking about the necessary stability for a baby. Se requiere estabilidad familiar. Family stability. Una familia estable. A stable family que le genere al niño el aprender a caminar con los dos piecitos. That generates that is able to make the child to be able to walk with both feet. Que se pueden crear de otra forma, por supuesto. They can be raised differently, of course. Pero habrá consecuencias. But there will be consequences. Para el bebé. For the baby. Para esa persona que va a crecer. For that person that is going to grow. ¿Cuántas cosas quedan en uno por esas deficiencias? How many things are left in you? He contado yo una cosa que me pasó. Muy poco tiempo antes de venirme de Colombia, estaba hablando hace 20 y pico de años. I've told about this thing that happened to me a very short
time before I traveled here to Canada. Era yo pastor y yo he contado que me comenzó a dar una tristeza en el corazón. I was a pastor and I began to I tell the story and what happened is that I began to feel this deep sadness within me. Día tras día yo estaba triste y no sabía por qué. Day after day I was sad and I didn't know why. Y un día voy en mi carro y no aguanté la tristeza. And I couldn't stand the sadness. Paré y comencé a llorar como un niño. And I stopped driving no and sabía I began to cry like a baby. Y lloraba y lloraba y lloraba. I didn't know why, but I was just crying and crying. Y sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo. And I felt the voice of the Holy Spirit that told me. No me compares con Andrés Quijano. And he said, "Don't compare me with Andrés Quijano, which is my father." Y yo no entendía. Yo nunca te he comparado con mi papá. And I never understood. I'm like, y esto me I dijo told el Espíritu him, I never Santo. You with my father. Esto me dijo el Espíritu Santo. And the Holy Spirit told me this. Él te dejó a los 5 años y tú crees que yo te voy a dejar. Yo nunca te voy a dejar a ti. The Holy Spirit said your father left you when you were 5 and you think that I'm going to do the same. Y ahí me cayó una unción de paz y de liberación de sanidad. And there I had this anointing of peace and liberation and healing. Que tuve que llamar a mi papá que vivía aquí. That I had to call my dad who was actually living here. Para explicarle. To explain. Mi papá, ni mi papá ni yo entendíamos. My dad, neither my dad nor I understood. Tranquilo, hombre, tranquilo, me decía. He would tell me, don't worry, man. Le decía, tranquilo, no, es que yo inconscientemente, yo creí que yo te había perdonado, pero yo no te he perdonado. And I said, no, it's not. Don't worry. Unconsciously, I thought I'd forgiven you, but I actually hadn't. Y lo que me preocupa es que yo inconscientemente piense que Dios me va a abandonar. What worries me is that I unconsciously think that God is going to abandon me. Porque mi padre me dejó, pero Dios no me va a dejar. Because my father left me, but God is not going to let me. Y siendo pastor ahí en el carro llorando, Dios me sanó. But and being there but as a pastor in my car crying, God healed me. De ahí me tuve que ir a la casa hasta las 5 de la mañana, lloré toda la noche encerrado. Salga, no quiero salir, déjame tranquilo. There I had to go home and I cried all night until 5 a.m. Estaba arreglando viejas cuentas con mi inconsciente. I was fixing some old things that que I had me to hacía fix pensar with my subconscious. Que si mi papá me dejó, Dios algún día me dejaría. That was making me think that if my father left me, then God was going to leave me as well. Eso es por inestabilidad familiar. That's due to a lack of stability. Porque no in se the trae family. Un niño para dejarlo a los 5 años con la mamá. Because a child isn't brought to leave them when they're 5 with their mom. Se trae un niño para darle vida, estabilidad de hogar. A child is brought to give them life, stability of a home. Y si tengo que sufrir como padre, sufro, pero yo no voy a dejar que esa criatura reciba las consecuencias de mis inmadureces y problemas. And if I have to suffer, I'll suffer, but I'm not going to let that baby suffer the consequences of my lack of maturity. Y lo 4. And the fourth thing, se requiere para un niño en la gestación, for a child in gestation, estabilidad espiritual. Spiritual stability is tú needed. Tienes que tener una carga espiritual para darle a otro. You need to have a spiritual burden to give to others. Usted sabe que a veces hay hijos que son más espirituales que los padres. You know that sometimes there are children that are more spiritual than the parents. Mire que yo molestando a mi papá murió de casi 100 años, ¿no? Hace poco murió. My dad died not so long ago. He was almost 100 years old. Y yo digo que yo le decía a mi papá, viejo, manejate bien que vos estás muy viejo, hermano. I would tell my dad, old man, you gotta start acting properly because you're too old. Y él me miraba con cara de filósofo y me decía, manejate mal que vos estás muy joven. And then he would look at me with a philosopher's face and he would say, behave bad because you're too young. Y entonces me tocaba a mí ser pastor de mi papá. So I had to be the pastor of my dad. Se puede. It can be done. Pero no es lo lógico. But it's not the yo hubiese ideal. Querido crecer con un pastor en la casa. I would have wanted to grow up with a un papá que me house. Pastoreara. A dad that would pastor. Que desde niño me hubiera leído el Salmo 23. That from a child he would have read Psalm 23. Que antes de acostarme, en vez de soñar con los muñecos de aquella época que era Aquaman, yo estuviera soñando con David, con José, con cosas espirituales. That before I would go to sleep and dreaming about the cartoons that were on that time I would have dreamed. Que se puede with arreglar, David, with Dios Jonah. Lo arregla por misericordia. That it can be fixed, yes, God fixes it with mercy. Pero no vamos a levantar hijos para que Dios los arregle, vamos a levantar hijos para que Dios los impulse a nuevos niveles. But we're not going to lift up children for God to fix them. We're going to lift up children for God to push them to glory. Terminamos nuestra enseñanza de hoy. We finish our teaching el today. Tiempo de la gestación. The time of gestation. Dos cosas quiero que te lleves en tu corazón two hoy. Things I want you to take in your lo heart primero today. Ora delante de Dios. The first thing, pray before God. Y analiza cómo muchas de tus formas habituales de actuar. And analyze how many of your common or habitual ways of acting puede ser el resultado de grandes impresiones en la época de tu gestación. Can be the result of great impressions that were put onto you sin in the time rencores of your gestation. Y sin juzgar. And without bitterness or pregúntale without judging. A tus padres, a tus hermanos mayores, ¿qué pasó cuando mi mamá quedó en embarazo? Ask your parents or even your older siblings what happened when you were in the womb. Mami, ¿cómo estabas tú cuando supiste que estabas en embarazo? Mom, how was your reaction when you knew that I was pregnant? When you knew that you were pregnant. No juzgues. Don't judge. Porque también son ellos víctimas.
Son ellos víctimas como tú también. Because they probably are also victims as you are. Y entonces, escucha. So then you y deja que el Espíritu te enseñe. And you let the Spirit, y renuncia a todas esas fijaciones que quedaron impresas dentro de ti. And renounce to all those fixtures that were impressed. Eso hay que hacerlo siempre. We always have to do that. Porque hay fijaciones que te afectaron a los 5 años. Because there are these fixtures that affected you when you were 5. Hay otras que se manifestarán a los 30. And there are others that will be manifested. Y aunque usted no lo crea, and even if you don't believe, algunas se manifestarán a los 70 o 80 años. Usted empezará a recibir lo que le sembraron en la gestación. Some will be manifested when you're 60 or even 70, and you'll begin to receive what was manifested in your time of gestation. Y lo segundo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy, and the second thing the Holy Spirit wants to tell you si vas a traer hijos, is that if you're going to bring children, asegúrate de gestarlos bajo la dirección de Dios. Make sure you bring them under the direction of God. Para que tus hijos tengan lo mínimo para poder cumplir el propósito de Dios. So your children have the minimum to be able to fulfill. Colócate de pie, Génesis 17, 7 al 9, leemos solamente en español. Please stand, we're going to read Genesis 17, 7 to 9. We'll read just in Spanish. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. ¿Por qué quise terminar con este texto? Why did I want to finish with this? Porque text? Tú tienes que verte como responsable no solo de tu vida, because you need to see yourself as responsible, sino de tus generaciones, but of your generations. Dice un adagio popular: árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. A popular saying says that a tree that is born crooked, its trunk will never. Asegúrate que tú no hayas torcido el tronco de tus generaciones. Make sure you don't make the trunk of your generations be crooked. Porque por ahí Dios los puede encontrar y salvarlos. Because God can find them and fix them. A mí Dios me encontró. God found me. Pero ya había vivido 10 años de drogadicción. But I already lived 10 years of drug. Yo no addiction. Quiero que mis generaciones vivan eso. I don't want my generations. Yo quiero planearlas en Dios. I want to plan them. Seguir God, el diseño divino. Follow the divine design. Y pedirle a Dios que me ayude. And ask God to help me. Para evitar al mayor nivel posible mis errores. To avoid at the highest level my mistakes. Siempre cometeremos errores. We always make todos mistakes. Los seres humanos estamos expuestos a errores. All human beings are exposed to mistakes. Cuanto más podamos evitarle, but the greater we can avoid them, les daremos this, una vida más segura. We'll give them a more secure life. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. El tiempo de la gestación, the time of gestation, es el tiempo de las bases más profundas para un ser humano. Is the time of the most profound structures or bases for a human being. Ese es nuestro tema being. Para hoy. That's our topic les amo for today. Y les bendigo. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Guarantees the victory. El próximo mes, next month, el tiempo de la niñez, the time of childhood. ¿Por qué es importante la niñez? Why is childhood les amo important? Y les bendigo muchas gracias. I love you and I bless you. Thank you very much. Gracias, pastor. Un fuerte aplauso para el querido pastor Rubén Darío. Gracias, querido pastor, por esa palabra, por ser ese canal de bendición para todos nosotros. Ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas y asimismo a nuestros anuncios. Vamos a 2 Corintios 9 al 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Acordémonos de esas tres cosas que nos están hablando en este versículo, que es alegría. Alegría está ligada con gozo, con un corazón siempre dispuesto, con ese corazón lleno de alegría, que cuando damos, que sea no por una obligación, no porque nos están forzando en ningún momento, sino ante todo libre de presión. Tenemos que saber que esto es una forma de dar y abrir nuestro corazón hacia nuestro querido Padre Creador. Y tenemos que ser conscientes de que así no seamos constantes, pedirle a Dios con esas oraciones de que cada día nos haga mejores personas, de que podamos tener un corazón abierto para estar en obediencia y siempre caminar de la mano con Él. Entonces, por favor, si nos ponemos de pie. Y con todo...